Capítulo 67. Nupes V. Las leyes controlan al hombre menor, la conducta correcta controla al mayor, Mark Oni, Noculi. Naruto levantó la vista con curiosidad de la roca en la que estaba sentado. El cielo estaba iluminado por una multitud de estrellas, un poco turbias por el humo que se elevaba desde su fogata. Habían pasado algunos días desde su segundo encuentro con Akatsuki y Naruto absorbiendo a los Rokubi y el grupo había estado descansando en los bosques al norte de la aldea de pescadores. Habían pasado su tiempo ayudando a los aldeanos a recuperarse del ataque. Muchos habían sido heridos durante la pelea de Deidara y Utakata. En este momento, aunque Naruto estaba sentado afuera en una roca en una posición meditativa suelta, Tayuya estaba sentado frente a él con Aku a su lado y Furu arriba en una rama de árbol encima de ellos. Sí, es un lugar al otro lado del mar desde Mizunokuni, junto con algunos otros países de los que normalmente no escuchas. Solía escuchar a Orochimaru murmurar cosas sobre la creación de bases allí, así que al menos tiene que haber algo que valga la pena. Naruto no parecía convencido mientras miraba a Fu, viendo su rostro igualmente escéptico. No lo sé. Es mucho más que continuar solo con el nombre del país. Podría significar cualquier cosa. Tayuya frunció el ceño ante eso, apuntando a Fu como si estuviera tratando de derribar a la chica de la rama con sus poderes telequinéticos inexistentes. Oh, vamos, si lo hubieras oído de ella, ya nos habríamos ido. Naruto suspiró, recostándose en la roca, pero miró a Tayuya con diversión. No juego favoritos como ese Tayuya. La pelirroja simplemente resopló, cruzando los brazos debajo de su pecho de una manera muy infantil y mirando a la rubia. Sí, claro que no. El joven monje simplemente suspiró de nuevo, Shakuhou tintineando mientras cambiaba su peso, mirando a Aku. Siempre podía contar con él como la voz de la razón entre el grupo, especialmente cuando se trataba de su pelirroja residente. ¿Qué piensas? ¿Vale la pena un tiro? Aku solo miró hacia abajo pensativamente, frotándose ligeramente la barbilla y deseando, no por primera vez, que en realidad tenía un poco de vello facial para acariciar, maldita genética. Creo que no podría doler. Lo peor que podría pasar es que no encontremos nada, pero hemos viajado, tal vez aprendiendo algo de igual o mayor importancia. Naruto consideró las palabras de los usuarios de hielo por unos momentos antes de asentir, sin negar su lógica. Viajar fue lo que hicieron después de todo. Está bien, supongo que si queremos averiguar algo sobre Bijuu, en algún lugar llamado Oni no Kuni podría ser una buena idea. Tayuya solo sonrió, contento de finalmente ser el líder del grupo, aunque solo sea de una manera pequeña. Se giró hacia Aku, todavía radiante, y le dio un ligero golpe en el hombro, sonriendo con descaro mientras su expresión de disgusto. Buen chico. Aku solo frunció el ceño al exotokunoichi, mirando hacia Naruto con el ceño fruncido. Es demasiado tarde para retirar mi decisión. Naruto solo se rió divertido mientras se deslizaba casualmente de la roca en la que había estado sentado, aterrizando silenciosamente en el suelo. Me temo que no. Aku solo suspiró, prácticamente sintiendo que Tayuya le sacaba la lengua inmensamente por detrás de la espalda. Los dos adolescentes se fueron a sus sacos de dormir, con la intención de descansar un poco después de un día agotador. Es posible que Tayuya no haya estado ayudando con la curación, pero fue capaz de levantar objetos que los aldeanos no podían ni habían estado ayudando en la reconstrucción de varios edificios. A pesar de que constantemente se quejaba de que había poco que pudieras reconstruir a partir de un jodido montón de lodo de mierda, Aku simplemente lo encontraba divertido cuando lo pisaba. O al menos lo había hecho hasta que la pelirroja se las había arreglado para deslizarse sobre algo y caer al frente en una pequeña pila. No hace falta decir que su ropa no había sobrevivido ya había luchado para eliminar el rubor de su cara el resto del día. ¿Estás bien? La rupia levantó la vista al ver que Fu se había dejado caer a su lado y lo estaba mirando con cierta preocupación. Sabía de qué se trataba y sabía que había estado pensando en algo así que parecía que estaba espaciado. Él solo sonrió suavemente y besó a su compañero Hinchuriki en la mejilla, abrazándola por un momento mientras ella tentativamente aceptaba el abrazo. Estoy bien, no tienes que preocuparte tanto por mí, Fu. La chica de cabello menta solo asintió, ocultando su pequeño ceño fruncido cuando Naruto rompió el abrazo, caminando hacia su estera para dormir. Sin embargo, no estaba convencida, pensando en ese primer día después del incidente con los Akatsuki. Fu corrió a través de los árboles, temiendo lo peor cuando los sonidos de los árboles cayendo cada vez más fuerte. Sus heridas se quemaron levemente, pero ella ignoró la incomodidad, asustada por Naruto cuando finalmente salió de la línea de árboles, solo para quedarse boquiabierta en shock. Un enorme claro, de casi 200 metros de ancho, había sido nivelado por completo. Los árboles se rompieron en astillas y, en algunos lugares, grandes cráteres irregulares en la tierra salpicaban el suelo del bosque. Fue pura destrucción, sin embargo, eso no la sorprendió tanto. Estaba insensibilizada a tal destrucción masiva. Fue la causa que fue el shock. Naruto estaba de pie en el centro del claro, con las manos apretadas y cerrándose en puños mientras respiraba profundamente, mirando a su alrededor con una mirada tranquila y distante luego, más rápido de lo que normalmente lo haría, levantó su brazo, una explosión masiva y contundente de pura fuerza, surgió de su palma para reducir otra sección del claro a nada más que escombros y tierra aplanada. Entonces, de nuevo, se dio la vuelta y levantó la otra mano, aplastando algunos árboles en diminutos trozos de madera. Finalmente se detuvo, pero solo por un momento antes de que sus ojos se abrieran de golpe y un enorme cráter, la mitad del tamaño del claro en sí, simplemente parecía expandirse de él. Naruto. Fuo solo podía seguir mirando en shock, los ojos color naranja se abrieron, cuando una pared de aire pasó a su lado, agitando su ropa y su cabello. Su voz era solo un susurro, pero en la inquietante calma del claro recién hecho, Naruto logró escucharla, girándose lentamente para mirarla. Fu, sabes que deberías estar descansando. Tus lesiones aún no se han curado completamente. Si Fu hubiera tenido un menor control de sus propias emociones, se habría quedado boquiabierta ante eso. En cambio, la chica de cabello menta optó simplemente por lanzarse hacia adelante en una explosión de velocidad, apareciendo ante el joven monje con una mirada severa. ¿Qué hay de ti? La última vez que absorbiste un brijulú necesitabas una semana para recuperarte. Miró a su alrededor otra vez, maravillándose de la destrucción pura que Naruto había logrado causar desde cerca. ¿Y esto qué es? Naruto solo suspiró, mirando a su alrededor y también antes de reírse débilmente. ¿Me creerías si te dijera que estoy facilitando que los aldeanos obtengan madera? Los ojos de Fu simplemente se entrecerraron cuando Naruto se frotó la nuca tímidamente antes de fruncir el ceño. La última vez fue diferente, ya sabes. Shukaku me sorprendió con el Gobi y no estaba preparada para ello. Esta vez lo tomé despacio, podía prepararme. Miró hacia atrás solo para ver que Fu todavía lo estaba mirando con severidad, los brazos ahora cruzados sobre su pecho. Eso no es lo que quise decir. Ella echó otra ojeada a los alrededores antes de mirar a Naruto. El rubio, por su parte, simplemente suspiró derrotado, la vergüenza juguetona se desvaneció de sus ojos. No fui lo suficientemente fuerte fu. El ex Takinin solo parpadeó sorprendido, preguntándose qué significaba la rubia. Sin embargo, se aclaró rápidamente al ver su confusión. Allá con el Rokubi, no podía desviar a ese bijudama. Si no hubiera estado usando Senjutsu, no creo que hubiera podido absorber ese ataque, todos habríamos sido heridos. El ceño fruncido de Fu se convirtió en una expresión más suave cuando se acercó a la rubia, tentativamente envolviendo sus brazos alrededor de él mientras Naruto aceptaba el abrazo después de un momento de vacilación. Naruto, no esperamos que seas todopoderoso. Todavía somos solo adolescentes, solo tienes 16. No tienes que ser invencible para ser fuerte. No te cargues con las expectativas de que nadie más que tú tiene. La cabeza de Naruto se inclinó un poco más abajo antes de mirar hacia arriba, sonriendo tristemente. Eso es todo, Fu, son las expectativas que tengo. Las expectativas que debo tener porque si no lo hago, si no me esfuerzo por ser más fuerte, entonces, ¿qué pasa si hay un ataque que realmente no puedo? ¿Qué sucede si hay un enemigo que no puedo superar? ¿Quién te protegerá, Tayuya, Aku, las personas que me importan? Fur tragó un poco la emoción cruda en la voz de Naruto, encontrándose a sí misma apretándolo contra sí misma con más fuerza, como si simplemente se desvaneciera. Siempre nos tiene. Si eso sucede, siempre nos tendrá a su lado para ayudar a cubrir el vacío. Ella se separó, mirándolo significativamente a los ojos por un momento. Siempre me tendrás a tu lado, no te escondas detrás de ti y necesito que hagas todo. Los dos simplemente compartieron esa mirada por un momento antes de que Fu pudiera ver literalmente la tensión, dejando el cuerpo de Naruto, una suave sonrisa deslizándose lentamente por su rostro. Retrocedió y se sentó en un tronco destruido cercano, Fu rápidamente se unió a él. Gracias, Fu, a veces se pone tan pesado. Fu podía ver eso. Recientemente, Naruto había parecido más desapegado de todo, teniendo momentos más reflexivos para sí mismo. Entonces comparte algo del peso. La sonrisa de la rubia se amplió cuando instintivamente se movió para besar a Fu, sin embargo, la chica lo anticipó y en lugar de su mejilla, se encontró con sus suaves labios. Los ojos ondulados se ensancharon por un momento de sorpresa antes de suavizarse en una mirada de felicidad cuando Fu hizo para profundizar el contacto. Fue solo un minuto sin aliento después de que los dos adolescentes se separaron del toque del otro, las mejillas sonrojadas y sonríe un poco más. Se sentaron allí en silencio por un rato antes de que Naruto se riera. ¿Sabías que no puedo usar Shinra tensei consecutivamente? Fur parpadeó ante la extraña pregunta antes de sacudir la cabeza. Ella no había sabido eso, pero nunca había visto que Naruto tuviera que usarlos tan rápido antes. Sí, yo tampoco, resulta que después de usar uno casi impide que mi sistema chakra use esa forma particular de moldeo durante unos 3 segundos. Nunca antes me había dado cuenta. Fur miró a su alrededor, señalando el daño causado a lo que anteriormente había sido un sector forestal perfectamente normal. ¿Es eso lo que estabas haciendo, probando tus límites? Naruto simplemente se encogió de hombros sin comprometerse, obteniendo un gesto de aprobación de parte de la otra Hinchuriki. Conocer tus propios límites era importante para que supieras de lo que eras capaz y para que supieras cómo superarlos. ¿Qué hay de probar algo más entonces? Naruto se limitó a levantar una ceja con curiosidad por la mirada de alguna manera demasiado inocente en el rostro de la niña. Ni siquiera sabía que ella pudiera hacer esa expresión. ¿Qué tenías en mí? Lo cortaron cuando sus cálidos y suaves labios se encontraron con los suyos una vez más, congelando su mente por una fracción de segundo antes de que Fu se separara de nuevo, sonriéndole con ternura y con los ojos cerrados. Oh. Tayuyayaku no los vieron por otras pocas horas esa noche. Ya te lo dije, era una broma, no te lo tomes muy en serio. Una voz chillona y aguda resonó alrededor de una pequeña y húmeda cueva que estaba escasamente iluminada por una pequeña lámpara de aceite sobre una simple mesa de madera. Era juvenil e innecesario. A veces te pareces demasiado a espiral. En comparación, la voz más profunda y áspera que respondió que no podría haber sido más diferente. Era más oscuro, más ominoso. Creo que lo tomaré como un cumplido, después de todo, Spiral Senpai era un buen tipo, como Toby. La voz más oscura simplemente gruñó molesta, un solo ojo amarillo se estrechó con desprecio. No entiendo por qué lo alientas con esa personalidad idiota. Está debajo de alguien de su linaje. La voz más aguda, más infantil, solo se rió alegremente. Oh, todo es muy divertido, después de todo, si él hablaba en serio todo el tiempo, ¿cuál sería la diversión en eso? Otro gruñido fue su respuesta, ya que la persona a la que pertenecía la voz más profunda miró hacia otro lado con irritación. No se trata de diversión. Si el maestro Sama estuviera aquí, no perdería el tiempo eliminando esa degradante personalidad de él. La voz más aguda simplemente suspiró, como si esta misma conversación y discusión hubieran sucedido muchas veces antes. Si un extraño fuera de esta conversación, podría haber visto la visión más extraña de sus vidas. Un extraño hombre de capa negra con cabello verde que parecía tener extensiones largas, parecidas a una trampa de Venus que crecía de sus hombros, discutía consigo mismo. Excepto que eso no era del todo cierto, el hombre tenía dos mitades, literalmente, una mitad negra y una blanca, perfectamente divididas verticalmente. La voz más profunda pertenecía a la mitad negra que parecía no tener boca visible y un ojo amarillo profundo, sin pupilas, sin esclerótica. La voz más aguda y caprichosa pertenecía a la mitad blanca que tenía rasgos faciales más normales. En cualquier caso, sin embargo, ambos fueron bastante tranquilos cuando vieron una ligera ondulación del aire en una esquina de la cueva. En un borrón de chakra y aire retorcido y desplazado, otro hombre entró en la oscuridad de la cueva, arrojando casualmente a una rubia un poco más alta e inconsciente al suelo. Ambos llevaban la capa de Akatsuki. Sin embargo, el recién llegado también llevaba una máscara naranja en espiral sobre su cara, el ojo derecho era el centro del diseño tipo remolino. ¿Está bien Toby? El hombre levantó la vista, como si solo se hubiera dado cuenta por primera vez del extraño hombre de dos tonos. Sin embargo, Zetsu no era un tonto, sabía perfectamente bien que este hombre sabía exactamente dónde estaba desde el momento en que apareció en su ninjutsu del espacio-tiempo. Zetsu, necesito que vayas a hacer un seguimiento del Kyuubi Hinchuriki. El hombre parecido a una planta, se paró un poco más alto ante eso, sintiendo el tono serio en la voz de su maestro cuando prácticamente podía sentir su ojo solitario estrecharse peligrosamente. No lo pierdas esta vez. El hombre mitad negro, mitad blanco, asintió rápidamente, ambos lados de él sintieron el peso opresivo del chakra del hombre. Por supuesto, de inmediato, Toby. Zetsu no perdió tiempo en derretirse por el suelo, conectándose con la naturaleza una vez más para despegar rápidamente, buscando una firma específica de chakra. Tonto. El hombre enmascarado se quedó solo en la cueva oscura, mirando fijamente a la figura floja de Iwanukenim antes de suspirar y se quitó la máscara para arrojarla sobre la mesa antes de sentarse en el suelo ligeramente húmedo. Parece que subestime gravemente el Kiubijin Churiki. El hombre se echó a reír con una ligera diversión cuando Deidara gimió ligeramente, babeando en el suelo en su inconsciente bruma, sin mencionar la compañía que él mantiene. Suspiró, frotándose ligeramente el lado derecho de su cara, ya que tenía tendencia a hacerlo en privado. Pensar que despertó al Rinegan. Esto no se pudo haber previsto. Una mirada pensativa pasó por su rostro, frunciendo el ceño ligeramente. Tal vez esto podría ser usado a mi favor. Se recostó, repasando los meticulosos planes sobre los planes que había establecido antes, abarcando décadas de complejidad. Ninguno de ellos había planeado para esta eventualidad, sin embargo, ¿cómo podría él? Suspiró, sacudiendo la cabeza. El tiempo que tendría que enfrentar a ellos uno contra el otro, sin embargo, que el conflicto sería el eje central de lo que vino después, el vencedor determinar cómo podrían desvelar sus planes. Siempre hacia los mismos fines, por supuesto solo, detalles. Sí, él asintió para sí mismo, con una sonrisa astuta cruzando sus pálidos rasgos, que la luz parpadeante de la lámpara de aceite arrojó en un brillo misterioso. Esa fue ciertamente la solución, pero primero, una prueba de sus poderes, eso también sería importante. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa mientras alcanzaba su máscara, colocándola sobre sus rasgos mientras se levantaba. Conocía a la gente perfecta para el trabajo. Su profundo rojo Sharingan ardía en la oscuridad mientras el aire se retorcía y se curvaba a su alrededor. Luego, se había ido, llevando a Deidara con él mientras la cueva, una vez más, se quedó en silencio. Las olas chocaron contra el gran bote al ritmo del movimiento de la embarcación, lo que provocó que la nave ondulara en lo que muchos consideraron un movimiento repugnante. Sin embargo, Naruto, parado en la proa de la nave, lo encontró calmado. Aquí, en el océano, con el agua prácticamente saturando el aire por kilómetros a la redonda, su visión era máxima. No es que pudiera sentir nada más que un ave ocasional o un barco muy lejos en la distancia. El viaje entre el sur de Mizonokuli y el continente al este de las Naciones Elementales tomó alrededor de una semana y estaban llegando al final del viaje. De hecho, si Naruto empujaba sus sentidos al máximo, podía sentir la orilla a cuatro kilómetros de distancia. ¿Qué estás pensando? Naruto ni siquiera tuvo que volverse para saber que Aku estaba parado justo detrás de él, pudiendo sentir a todos en el barco desde donde estaba. Todo y nada. Aku solo dio una sonrisa divertida mientras caminaba hacia adelante, descansando sus brazos contra la barandilla de la nave y observando la vista panorámica del océano a su alrededor. Las aguas que corrían reflejaban la luz de las estrellas sobre ellas como cada pequeño pinchazo de luz estaba sumergido en las profundidades acuosas. Así que nada complicado. Naruto sonrió mientras se daba vuelta, apoyando su espalda contra la misma barandilla cuando se volvió hacia su único compañero masculino. Normalmente no eres tan hablador, Aku. ¿Qué cambió? Aku hizo una mueca mientras miraba hacia la escalera que conducía a las cabinas de la tripulación. Tayuya ronca. La rubia estuvo en silencio por un momento antes de que ambos chicos se echaran a reír. Cuando llegaron a la nave solo había dos cabinas libres. Naturalmente, Furu había optado por compartir con Naruto, dejando a la pelirroja y al usuario de hielo en sus propios dispositivos. Ambos muchachos suspiraron ligeramente mientras se recostaban en la barandilla, sin mirar en ninguna dirección particular, mientras los dejaban a sus pensamientos. Naruto miró a Aku por un momento, observando la nueva apariencia del chico. Toda su ropa anterior había sido dañada de alguna manera por sus respectivas peleas, así que en una ciudad donde pasaron, Naruto había decidido que todos necesitaban ropa nueva. También estaba el asunto de que, después de alrededor de un año, de no comprar nada nuevo y crecer mucho, habían superado la mayoría de su ropa. El propio Yuki no había cambiado tanto, con unos holgados pantalones marrones que se detenían justo por encima de los tobillos, revelando las sandalias jeta tradicionales, pero a medida que llevaba baje hasta el suelo de lo que la mayoría eran. También había adquirido algunos nuevos tops de kimono de manga corta, siendo su favorito uno azul profundo con un simple adorno en crema que le recordaba el que usaba a menudo cuando viajaba con Zabuza. Debajo de eso, llevaba una modesta camisa marrón de manga larga, un color similar al de sus pantalones. En una vena similar a la ropa nostálgica, Aku le había pedido a Naruto que le hiciera una máscara de porcelana blanca lisa a la que él mismo le había agregado un diseño largo de color rojo. Ahora colgaba de su cintura, moviéndose ligeramente con la brisa del océano. Él completamente la mirada con una faja roja fluida atada alrededor de su cintura que se deslizaría detrás de él salvajemente cuando corría. Eso no quería decir que Naruto no había cambiado su propia apariencia, ahora con una túnica roja suelta que caía de rodillas, con mangas anchas, abierta en la parte delantera para revelar una simple camisa beige. El collar que recibió de Fu colgaba con orgullo alrededor de su cuello, brillando a la débil luz de la luna con su propia luz tenue. Al igual que Aku, llevaba unos holgados pantalones marrones que terminaban justo por encima de los tobillos, sin embargo, llevaba sandalias zori más modernas que hacían que caminar en silencio casi sin esfuerzo. Todavía llevaba su protector de la frente y el arete. Fueron atesorados regalos después de todo. Finalmente, tenía un profundo obvio escarlata alrededor de su cintura, debajo de su túnica. Tayuya probablemente había sido el más liberal en su cambio, haciendo cualquier cosa para ocultar su conexión anterior con Otogakure. Abandonó su vieja túnica beige, y en su lugar se puso un top de kimono sin mangas de color gris oscuro sobre una camisa de malla de shinobi tradicional. La kimono colgaba lo suficientemente bajo como para doblarse como falda, pero también tenía un conjunto de pantalones cortos de red que sobresalían justo debajo de ella. Un obi rojo envuelto alrededor de su sección media, justo debajo de su busto, mientras que el kimono se complementaba con un conjunto de mangas muy holgadas del mismo color que estaban atadas justo debajo de sus hombros. Finalmente, tenía una simple y gris clara envoltura para el cuello para ir con el gorro gris oscuro que llevaba sobre su largo cabello, ahora rozando la base de su columna vertebral gracias al hecho de que nunca se lo cortó. Finalmente estaba fu para ser honesto, si la nanabijin Churiki hubiera tenido su camino, habría encontrado ropa idéntica a la que llevaba puesta desde que se fue de Takigakure. Sin embargo, Naruto había logrado que ella intentara algo más por una vez, solo para que tuviera algo diferente que experimentar. Ella mantuvo sus calentadores de brazos blancos, sin embargo ahora estaban complementando un chaleco blanco mudo que estaba partido por la mitad. Habría revelado su pecho, salvo por la parte superior que llevaba debajo, similar a la que había usado como Kunoichi, pero sin la camiseta de rejilla. Su falda seguía siendo la misma, al igual que los pantalones cortos de red. Sin embargo, sus sandalias blancas ahora se extendían hasta sus pantorrillas, casi hasta las rodillas. En todo Naruto sentía como si los cambios que habían hecho en su apariencia reflejaran los cambios graduales que los habían superado durante su viaje en el tiempo. Ahora se veían tan maduros como se sentían. Naruto pensó especialmente que había hecho un cambio significativo, que ya no usaba sus ropas de monje, porque quería impresionar a su senpai y maestro. Ahora vestía ropa cómoda que aún emitía la misma vibra que su túnica, aunque probablemente no sería reconocido como un monje sin su shakuhou, pero eso estaba bien. Volvió la cabeza para mirar hacia el mar, con una expresión curiosa cruzando sus rasgos que Aqua trató, mirando en la misma dirección. ¿Qué es? Naruto solo entrecerró los ojos tratando de detectar qué era lo que estaba sintiendo. Fue difícil, aunque solo con la débil luz de la luna, seguir adelante. Finalmente, aunque encontró las firmas de chakra y señaló hacia el cielo donde se podían ver las siluetas de lo que parecían ser aves muy grandes. Su gente. Naruto tenía una mirada casi desconcertada en su rostro mientras sus ojos rastreaban las sombrías firmas de chakra que se elevaban a través del cielo en una estrecha formación de V en la dirección general de Inokuni. Es gente, pero están volando. Parpadeó antes de sacudir la cabeza para comprobar que no estaba viendo cosas. Aku estaba forzando sus ojos para ver, pero finalmente captó su movimiento, abriendo sus ojos con sorpresa. ¿Cómo? Los ojos de Naruto se abrieron un poco al observar a las personas que volaban, sin duda Shinobi considerando su uso de chakra de esta manera poco ortodoxa. Extraño, creo que están usando algún tipo de máquina en la que están amarrados en combinación con chakra, corriendo por cada lado para proporcionar sustentación. Parece que tienen enormes alas de metal. Aku tuvo que asentir ante el ingenio de la idea, y el hecho de que tantos la estuvieran usando solo podía significar que era eficiente. Se rió entre dientes, captando la atención de Naruto. Deberíamos decirle a Fu. Ella tiene algo de competencia ahora. Naruto sonrió, volviéndose para mirar cómo los ninja en formación volaban en perfecta sincronización y volvían a donde venían. Probablemente un barco dado cuanto chakra entró en los dispositivos y teniendo en cuenta el hecho de que estaban volando lejos del continente. Bueno, ciertamente no es algo que se ve todos los días. Aku solo asintió mientras los dos descendían en un cómodo silencio, disfrutando del aire nocturno. Ah, ¿podrías apurarte? Joder, Kakuzu. ¿Cuánto tiempo se tarda en discutir con este pagano? En la costa de Inokuli había una pequeña ciudad desaliñada notoria por su reputación de que uno podía comprar cualquier cosa por el precio correcto. Tres hombres estaban parados en un muelle. Uno era un marinero típico, musculoso, vestido con ropa sucia y sucia que huele a sake y ron. Sin embargo, los otros dos habrían girado la cabeza si no se hubieran desprendido de una aura tan ominosa que hizo que la mayoría tuviera miedo de mirar. Cállate, imbécil. Estrueque, no discutiendo, y si continúas interrumpiéndote, te mataré. El primero, con una voz ronca y profunda que hablaba de la edad, era el más alto del dúo, aunque la mayor parte de su cuerpo estaba oculto por una capa negra oscura cubierta con calcomanías de nubes rojas. Llevaba una capucha de color gris claro sobre su cabeza y un delgado velo negro sobre su boca, solo para permitir que se vieran sus extraños ojos verdes con distintiva esclerótica roja, de pie en un marcado contraste con su piel morena. Lo único que podía usarse para identificarlo era la diadema de punta extraña con el símbolo recortado de Takigakure. Ah, como si pudieras, o no lo hayas intentado antes. El segundo hombre, con la voz más alta pero no menos peligrosa, eligió usar su capa, idéntica a la del hombre más alto, abierta en la parte delantera, revelando su pecho desnudo y la banda de yugakure cortada alrededor de su cuello y el colgante que descansa debajo. Era un pequeño medallón de metal rojo de un triángulo invertido dentro de un círculo. Era un hombre bastante normal, sus únicos rasgos distintivos eran su cabello plateado y plateado y sus vívidos ojos púrpuras que podrían haber atraído a la gente si no fuera por su actitud vulgar. Sin embargo, lo más llamativo de su persona era la gran y viciosa guadaña que colgaba sobre su hombro, tres cuchillas sobresalían del extremo, una debajo de la otra. Dije tranquilo, Idan, el regateo es un proceso delicado si queremos llegar a un acuerdo mejor. Idan se limitó a burlarse del hombre mayor y mayor, blandiendo su guadaña para cavar en el suelo, revelando el cable que corría desde su base hasta la manga de su capa. Lo que sea, ¿por qué no solo amenaza al maldito, toma el bote de esa manera? Se burló mientras miraba al marinero musculoso, pero no obstante civil. Los paganos lo merecerían de todos modos. No he podido apaciguar a Hassin Sama por un tiempo y nuestro dolor compartido sería como un éxtasis. Kakusu dirigió una mirada firme a su compañero más joven antes de volverse hacia el marinero. Dije que te calles. Idan frunció el ceño, pero no dijo nada más, sino que volvió su mirada hacia el mar. No entendía por qué tenían que venir aquí para tomar un bote, pero aquí es donde se les dijo que fueran y siempre que hubiera paganas para ofrecerle a su señor, él sería feliz. El viento silbaba ruidosamente a través de un gran cañón, una profunda garganta con forma de zanja que partía la tierra como una gran herida. En lo alto de uno de los acantilados rocosos, resbaladizo por un aguacero reciente, cinco hombres se quedaron mirando una pequeña estructura similar a un templo construida en la pared opuesta en la base del cañón. El viento soplaba su ropa violentamente, casi como matorrales médicos, solo con extraños diseños grises que ensucian el material blanco. El que estaba en el frente con largo cabello negro y una perilla, vestido con ropa más oscura, sonrió viciosamente mientras se inclinaba sobre el borde del acantilado, observando a los dos hombres que custodiaban la sien con una mirada aguda. Sí, sí, esta es la noche para la que se creó nuestro oscuro Iryojutsu. Esta es la noche que he estado esperando. Mouryou-sama estaría orgulloso de nosotros. Levantó los brazos mientras caminaba hacia atrás para pararse detrás de sus cuatro subordinados, todavía sonriendo con locura. Ahora, tiempo para tu receta. Su chakra estalló por un momento antes de que cuatro tentáculos parecidos a una vid salieran de la tierra, flotando allí por un momento antes de lanzarse hacia adelante, pegándose directamente al cuello de los cuatro hombres. Los tentáculos palpitaron intensamente con un chakra morado profundo y premonitorio. Cuando los cuatro hombres se estremecieron ligeramente por la técnica invasiva, antes de que finalmente se detuvieran, dando a los hombres un momento para flexionar sus extremidades. Literalmente, podrían sentir el nuevo y abrumador poder fluyendo a través de su sistema, haciéndolos más fuertes, más rápidos y mejores. Ahora ve, sirve a Mouryou-sama esta noche. Los hombres no necesitaron más instrucciones, lanzándose directamente desde el acantilado con sonrisas en sus rostros. El último hombre simplemente se quedó en lo alto del acantilado, con una sonrisa dibujándose en su rostro, mientras los gritos y el resplandor naranja de las llamas subían a la noche de luna. ¡Ah! Sorprendentemente Violeta, sus ojos sin pupila se abrieron de golpe cuando una joven adolescente, de unos 15 años, se sentó repentinamente en su cama, jadeando y respirando pesadamente mientras un ligero brillo de sudor cubría su forma. Se sentó allí por un momento, solo mirando hacia el frente sin ojos, con los ojos bien abiertos, mientras se escuchaba el sonido de pasos apresurados sobre tatamis. La puerta corredera fue abierta por un joven con gafas y cabello castaño que parecía haberse levantado apresuradamente, si su ropa despeinada era un indicio. Shion-sama, ¿estás bien? La niña no respondió por unos momentos, solo se contuvo antes de mirar hacia arriba, su rostro se convirtió en una máscara impasible mientras se limpiaba causalmente un poco de sudor de su frente. No fue nada atarudo, solo tuve otra visión. La cara del joven se entristeció un poco cuando se enderezó, con una mirada resignada pasando por sus rasgos. ¿Oh, le diré al alma desafortunada en la mañana entonces? Xion simplemente asintió una vez, dejando que el hombre se inclinara rápidamente antes de regresar a su propio cuarto. La joven de cabello rubio pálido se recostó en su futón con gracia mirando hacia el techo, sabiendo que no dormiría más esa noche. Finalmente, un suspiro pequeño y confuso escapó de sus labios mientras sus ojos morados se estrechaban. ¿Solo quién eres, Naruto Uzumaki?